los delitos que contempla esta ley son delitos de todos los días, el tema de corrupción entre privados, la administración desleal, negociación incompatible, apropiación indebida, son delitos que seguramente si empezamos a escarbar en cualquier empresa nos vamos a encontrar con estas prácticas. Además que son prácticas, sobre todo el tema de la corrupción entre privados, que antes eran solamente malas prácticas y hoy día se criminalizan y pasan a ser efectivamente delitos. Por lo tanto, todas las empresas tienen estos riesgos y están expuestas a estos riesgos y por lo tanto no hay ninguna razón para atrasar la implementación de controles para prevenir los riesgos de estos delitos. El tema más urgente es el tema de la corrupción entre privados. O sea, efectivamente hoy día hay mucha práctica, no el maletín de dinero, como tal vez se puede caricaturizar, pero sí el regalo por acá, el viaje por allá, y que finalmente termina creando incentivos perversos y termina perjudicando los mercados. A mí que me tocó estar desde el principio de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas con los delitos originales, que era cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, costó mucho crear conciencia del empresariado. Era como, pero si esto no pasa, o incluso son delitos que suenan más lejanos, como, pero si yo no soy lavador de activos, ¿cómo se me ocurre que yo voy a cometer cohecho? En cambio, el tema de corrupción entre privados efectivamente ha traído más preocupación. Nosotros lo notamos como por la cantidad de llamados o por temas que nos van pidiendo, que ya solamente al ser delitos más cercanos empieza a crear la conciencia o al menos la preocupación al día de hoy.